Una de las empresas telefónicas que reside en República Dominicana, y hay que decir que residen, porque por más que uno diga que es Claro Dominicana, Altis Dominicana, etc., al final del día son empresas, como se dice, transnacionales, multinacionales, que tienen como mandamiento principal, digamos, regirse por el capital. Sigue el dinero. Y que utilizan la simbología patria de cualquier nación, básicamente para hacer una publicidad que busca manipular a los ciudadanos de ese país para que consuman los servicios o productos que vende esa marca. Entonces, hay una de esas empresas que es Altis Dominicana, que tiene una campaña que me parece muy acertada, que dice, los dominicanos son el final, o los dominicanos somos el final, un asunto así. Pero la campaña me parece acertada. Ahora bien, lo que no es acertado es, digamos, destruir con los pies lo que usted pretende construir con las manos. Y digo esto porque Altis Dominicana se ha dado a la tarea de contratar a personal de la vecina nación para hacer el servicio que tiene que ver con la instalación de las líneas telefónicas, me refiero al cableado o al cable, también el internet a nivel doméstico, a su vez las guaguas que van a reparar, que van a tumbar o que van a colocar, o sea, ese personal, esa empleomanía se está llenando de nacionales de la vecina nación. Y si Claro Dominicana copia ese modelo, o cualquier otra empresa, qué sé yo, Viva, Wintelecom, entonces los dominicanos habrán perdido un sector más. Yo sé perfectamente cuál es el rol que juega la inmigración en un país que ha adoptado políticas proteccionistas de cara a la incursión de productos extranjeros. Pero ese no es el caso. Aquí lo que se está dando, lisa y llanamente, es que una empresa llamada Altis Dominicana, que tiene una campaña publicitaria que vende o promueve la dominicanidad, se está dando a la tarea, digamos, de hacer en la práctica todo lo opuesto a lo que se promueve, contratando lisa y llanamente, de manera alegre, a nacionales de la vecina nación, que para colmo, según los reportes que me han llegado, tienen dificultad para comunicarse con los clientes. ¿Y por qué digo esto último? Porque incluso visto desde la perspectiva del servicio a quien contrata y quien paga por el servicio que a su vez tú ofreces, tú tienes que pensar en que los canales de comunicación con tu cliente tienen que ser los más efectivos, los más diáfanos, los más transparentes. ¿Cómo tú contratas a un personal que, incluso en la comunicación básica, para explicarle a tu cliente, tiene dificultad para dominar el español? Eso está haciendo Altis. Y esa dificultad revela que esa contratación se está dando o por fines puramente crematísticos, mercuriales, entiéndase económico, o habrá algo detrás que nosotros ingenuamente ignoramos. Pero Altis ha dado el paso al frente, adoptando esta política de contratación de recursos humanos, que si es copiada por Claro y por las demás compañías, le arrebatarán de golpe y porrazo un ámbito más al dominicano. En cuanto a que si la construcción, que si el nacional de la vecina nación es indispensable, como dijo recientemente el expresidente Hipólito Mejía, cosa con la que yo no estoy de acuerdo. Ahí yo, para ser honesto, me inscribo en lo que plantea Jaime Rincón acertadamente. Construcción no es solamente la mano de obra. Construcción es arquitectura. O sea, es el ingeniero, es el maestro constructor,
es el capitalista, es el individuo que se encarga de buscar al capitalista, al arquitecto, al ingeniero, al maestro constructor y finalmente la empleomanía, que es el que pega los bloques. Si Haití es tan bacano, voy a usar una palabra muy dominicana, en construcción, como dice Jaime Rincón, ¿por qué no han construido su país? Hay un aspecto intelectual, señores, que domina. Y si algún día nos hace falta la mano de obra haitiana, esa misma facultad intelectual que nos ha hecho guiar ese proceso de manera más exitosa que Haití, encontrará la solución. No es verdad que no disponer al vuelo de la mano de obra haitiana es históricamente más sensible que lo que le pasó a Estados Unidos en 1973 con la huelga de petróleo de la OPEP, en donde el gigante, el imperio de Occidente, de repente se vio ante la amenaza de verse privado del denominado oro negro. Pero ellos le buscaron la vuelta y salieron adelante. Entonces, Altis Dominicana, al mismo tiempo que hace esa campaña, está contratando deliberadamente, sin importarle que ese personal pueda comunicarse efectivamente con sus clientes dominicanos, a nacionales de la vecina nación. Muy mal, muy pero muy mal por Altis. Esto es jugar con fuego. Porque si bien es cierto que ellos dicen los dominicanos son el final, no vaya a ser que esta política de contratación sea el primer paso del final de Altis en República Dominicana. Porque yo le pregunto a ustedes, ¿acaso en términos económicos, en sentido macro, Altis tenía necesidad de eso? La respuesta es un rotundo, claro que no. Señores, tenemos nuevo proyecto, es la quinta pata, un nuevo canal de YouTube, donde está José Maracayo, Edwin Cruz y Fernando González con temas sociales, temas de farándula, debates de, digamos, tópicos cotidianos, la quinta pata. Puedes ir ahora mismo a YouTube y colocar la quinta pata. Puedes también suscribirte a este canal y comenzar a disfrutar de sus reflexiones. La quinta pata con Edwin Cruz, José Maracayo y Fernando González. Y hay más talentos que vienen y que se van a sumar a este proyecto. Y también nosotros tenemos otras tantas cosas. Habíamos prometido esto. Ya está este primer proyecto, aparte de Terradar 3.0, aparte de Donde se cae el show, del otro canal de Neudy Santos e Impolíticamente Correcto. Dale para allá, para la quinta pata, y caramba, comienza a disfrutar de sus comentarios. Al momento de grabar este comentario en Donde se cae el show, se estaba en el proceso no solo jurídico, sino también, digamos, de logística, para comenzar a inspeccionar el pozo séptico donde fue encontrado, donde se encontraron los restos de la desaparecida pareja de la Guayiga. Porque existe la gran posibilidad de que ese pozo séptico haya sido utilizado constantemente como una fosa común. Y si esto al final del día se comprueba, entonces habremos encontrado una lamentable respuesta a tantas personas que en República Dominicana en los últimos años han desaparecido sin a su vez dejar el más mínimo rastro tras cerrar las puertas de su casa a las calles. Esto así, digamos, por lo que hasta ahora saben internamente las autoridades y la Policía Nacional, que no han querido dar mayores detalles por el asunto aquel de que se puede entorpecer la investigación. Pero sí ha trascendido, incluso la fiscalía y todo eso,
Imagine usted a Jenny Berenice, a la cual, por cierto, no le caería en este momento nada mal dar con tan rotundo hallazgo. Y ya lo que vendría después de eso, si se confirma, es comenzar a hacer pruebas de ADN con todo lo que se encuentra allí para precisar la identidad de las personas encontradas. Sé que inmediatamente usted escuche esto, el morbo humanamente lo va a guiar por tratar de imaginar cuántas personas hay allí dentro. Pero yo me voy a arriesgar a introducir una variable más perturbadora aún. Si finalmente se comprueba lo peor, es decir, que en efecto es un pozo séptico, lo que tenemos que concluir es que no hay en nuestro país un solo pozo séptico utilizado como fosa común. Júrelo que si, óigame bien, que si se determina que eso es utilizado como fosa común, ese es tan solo uno. Y que lo correcto sería comenzar a inspeccionar en otros pozos sépticos, solo para comprobar que en nuestro país existe la modalidad de arrojar los inertes cuerpos desprovistos de vida de las personas a pozos sépticos. Naturalmente, para llegar ahí, tendríamos que comprobar esto. Porque, entre otras cosas, debido a que se ha precisado la naturaleza, al menos del joven de apenas 32 años, que por lo visto hacía cualquier tipo de acto delictivo. Lo de él era transgredir la ley por deporte. Se ha dicho, se ha filtrado que incluso acciones de sicariato, y que él mismo habría incurrido en la práctica de echar personas ahí, y que tuvo un final similar al de Robespierre. Bueno, yo instauré la guillotina, pero yo, cuando la instauré, nunca pude prever que la guillotina sería aplicada en mí. Eso fue lo que le pasó a Robespierre, el revolucionario, ¿no?, de la Revolución Francesa, y disculpen la cuasi cacofonía. Pero también, si se confirma esto, las autoridades tienen que ser autocríticas. Sé que se pudieran defender diciendo que el que pasó no atisbó eso y el de antes tampoco, no. Bueno, cuando usted asume, tiene que hacer la diferencia. O al menos en teoría está llamado a hacer la diferencia. Si se comprueba que ese pozo séptico era utilizado como fosa común y luego se determina que estamos ante un modus operandi, las autoridades tienen que ser autocríticas con ellas de manera severa. Porque existe la gran posibilidad que, si esto es así, incluso ya haya policías que no hagan honor al lema de la institución, que es ser el cuerpo del orden, también tengan conocimiento de eso y hayan participado en ese tipo de prácticas. Vamos a ver qué se encuentra allí tras comenzar a auscultar con los equipos del lugar, si lo que hay en ese pozo séptico, fuera de los cuerpos de esta pareja, es en efecto solo desechos y basura.